Saludos amigos de Easy Endurance, bienvenidos a una entrevista más desde la cuarentena y hoy hay curete en el podcast porque ustedes saben que uno de mis temas favoritos es hablar con periodistas. Hoy tengo a uno de los verdaderos caballos, no tan solo del país, sino que han migrado a la nación americana a hacer un trabajo de altura. Me refiero a Julio Gaby Acevedo, una carrera extensa como voleibolista, narrador, periodista de deporte, cubrido Olimpiada, Hard News, de todo un poco, y hoy está acá conmigo. Gaby, saludos. ¿Cómo te encuentras en la tarde de hoy? Contento de estar contigo aquí, orgulloso de que me dieras esta oportunidad de poder compartir un poquito de historia, ¿no? Y de conocimiento con tu fiel audiencia. Así que muy bien, ya terminando faena de cobertura, así que como están las cosas en cuarentena, una vez uno sale de la calle, pues el regresar a mi casa también tiene sus retos, ¿no? Porque hay que desinfectar, hay que pasar por una rutina que nos hemos acostumbrado ahora para mantener pues la mayor precaución posible ante la circunstancia que tenemos, los que tenemos que salir a la calle, en este caso, pues cubrir noticias. Seguro, Gaby, y no sé si podemos hablar un poco de esto, pero hace 2 semanas pasaste un poquito de susto, ¿verdad? Ya que estás en el calentón, estás en el ground zero, como diríamos nosotros, de lo que es la epidemia por COVID en Nueva York. Háblame, si puedes, lo que me puedas decir de ese momento, ¿verdad? Bueno, primero es que hay una preocupación general ante todos los que estamos en el field trabajando, fotoperiodistas y periodistas, de pues estar saludable, de estar bien. Y pues, habíamos tenido esa cautela de que cada cual monitorense, si tienes un síntoma, dilo, no quieras ser un héroe. O sea, todo el mundo quiere ser parte del proceso en esta cobertura que es histórica, porque es un momento importante para el periodismo, especialmente para llevar la noticia, pero queríamos estar bien. Y en esos chequeos, pues descubrimos que yo tenía una infección, una bacteria en los pulmones, no relacionada al coronavirus, afortunadamente, después de múltiples pruebas de COVID-19, pero sí me obligó a salirme un poco de mi rotación y tomar un descanso, porque obviamente de alguna manera los pulmones estaban expuestos en una situación donde el coronavirus pues ataca también a los pulmones. Así que entre todo eso, la decisión más prudente entre la compañía y conmigo fue pues enfriarme un poco, cogerme un break y volver a la carga cuando estuviese recuperado. Así que en eso estamos. Qué bueno escuchar esto. Íbamos a hacer esto hace como 2 semanas, luego vino ese susto y, ¿verdad? Sí. Qué bueno que pasamos ese periodo de cuarentena, si se puede llamar así, y estás con nosotros hoy. Gaby, antes de empezar a hablar un poco más de ti, Gaby García, jugador de BYU, acaba de ser nombrado como National Player of the Year en la NCAA División 1. Es un logro histórico para Puerto Rico. Tú, como conocedor del voleibol, me imagino que quizás has seguido un poco su carrera, quizás de lejos o más de cerca. ¿Qué representa para ti, verdad, esta gran noticia que nos han dado hoy sobre Gaby García en el voleibol? Qué bueno que lo traes y da un poco de inmediatez, ¿no?, a lo que está sucediendo en el deporte, que hay mucho pasando en el deporte, así que aprovechar. Pero esto es bien grande, Emma. Gabriel García Fernández es un chamaco nacido, criado y desarrollado en Puerto Rico. Podremos criticar y ver cómo está la situación en el voleibol en la isla ahora mismo, que tiene muchas situaciones que puede mejorar, que el programa nacional no está en su mejor momento, pero hay algo positivo. El semillero está, y el semillero son las categorías menores, los clubes y las escuelas. En escuela superior, Gaby es de Borinquen en Coquí y de San Francisco School en Carolina Becado. Eso es bien importante. En cuanto a lo que logró, ningún puertorriqueño en la historia había ganado este premio. El más cercano había sido Héctor Lebrón, egresado del Colegio San Ignacio, 2 veces campeón con BYU, 99-2001 en la NCAA, cuando fue seleccionado el premio Volleyball Magazine Player of the Year, que era un premio bastante equitativo, es decir, un balón de oro FIFA en el fútbol, para los que ven el soccer. Pues estaba el premio AFCA, que es el premio que gana Gaby, que es el de los coaches, que los coge la Asociación de Coaches de Estados Unidos, y el premio Volleyball Magazine. Lebrón gana el Volleyball Magazine, pero no es que escogido para el AFCA. Así que no tiene ese premio en un momento donde tal vez lo hubiese merecido. Por eso lo traigo como contexto. Hay que traer el tema de George Strumain. George Strumain, la leyenda, nace en el Hospital Presbiteriano Ashford en Puerto Rico. Pero George Strumain se convierte en uno de los mejores jugadores de la historia de Estados Unidos. Se fue muy joven a Florida, se fue a California cuando estaba en los años juveniles de formación. No se desarrolló en Puerto Rico, aunque nació en la isla y fue nativo en el voleibol superior con los Vaqueros de Bayamón. Strumain siendo considerado uno de los mejores voleibolistas que han pasado por el NCAA. Y luego algunos nombres importantes para mí, como es el caso de Ossie Antonetti y Monchito Hernández. Son los únicos dos que han sido MVP de un Final Four. Moncho lo hace en el 93 con Penn State, o si lo hace con BYU en el 99, tema alcance a eso. Ya ves que tipos como Héctor Lebrón, como Ossie, Yamil Pérez,
Joaquín Acosta, Jaime Mayor, son todos de BYU. O sea que BYU es una universidad que tiene una cercanía, una afinidad con Puerto Rico importante. Gaby reafirma y eleva eso con este premio. Y por último, jugadores como Vitito Rivera, que todavía tiene récord en la NCAA de más puntos en ataque en un Final Four, tipos como Tiki Soto, Ángel Aja, que es Hall of Famer en Ohio State, René Esteves, José Quiñones, los hermanos Quiñones. La lista es larga. Hay muchos jugadores que han pasado, yo diría que más de 80. Pepa Ralá, Papaleo, Norman Almodóvar, la vieja etapa, Ricky Amon. Hay mucha rica historia de los puertorriqueños que han sido importantes en programas de Estados Unidos. Gaby llega a un escalón donde yo lo considero un largo proyecto de décadas para los puertorriqueños que pasaron por la NCAA, una liga que sigue siendo la cantera amateur más importante del mundo en el voleibol. No hay una liga que no sea profesional más importante que la NCAA, y el reflejo lo tiene que Estados Unidos, sin tener equipo profesional, sigue siendo uno de los mejores tres equipos del planeta. Es por el talento que hay en la NCAA, Gaby haciéndolo en una posición de opuesto, que Puerto Rico no haya tenido un jugador realmente de impacto en esa posición en colegial, porque Piqui Soto jugó de esquina, porque Osi fue opuesto, pero no era un opuesto natural. Así que en todas esas cosas, Gaby es importante este premio reconocérselo. Fue Rookie of the Year, fue novato del año, ahora jugador del año. Ya de por sí se convierte en uno de los mejores puertorriqueños que pasaron por el voleibol colegial, y ciertamente la bandera de cualquier proyecto que tenga la selección en los próximos años. Vamos a ver si Gaby tiene el beneficio que sí tuvo Piqui, de un programa nacional y unos compañeros que elevaron a la selección a donde llegaron a ser de los mejores 10 del mundo. Gaby no tiene eso ahora mismo, pero sí es un puertorriqueño muy orgulloso que, a pesar de que me consta que recibió presiones para ir a Estados Unidos a jugar como estadounidense, siempre decidió jugar por Puerto Rico a nivel juvenil, a nivel adulto. Eso te quería preguntar, dar un poco de follow-up. ¿Cómo entonces proyecta Gaby García para lo que sería el programa nacional? Si es un jugador de impacto inmediato que nos pondría entonces en el mapa, quizás para luchar por clasificación a Mundial y Juegos Olímpicos, Gaby. Gaby tiene que tomar una decisión porque el NCAA obviamente no terminó este año, sobre tiene la oportunidad, todavía le quedan años de elegibilidad de regresar, pero yo sé que también él tiene ciertas ofertas que le van a caer, que algunas ya han llegado y otras que van a empezar a bajar de Europa. O sea, Gaby tiene una situación en la cual él puede, como un jugador de NCAA baloncesto o del fútbol americano, decidir: me voy al profesionalismo este año o regreso a continuar mi carrera colegial, a tal vez terminar mi bachillerato. Va a tener unas decisiones importantes que tomar a nivel individual porque ya está listo y va a recibir ofertas importantes para jugar en Europa. En cuanto al programa nacional, pues va a entrar un año muerto porque realmente no hay compromisos para la selección de Puerto Rico. Los Juegos Olímpicos van a ser el año que viene, Puerto Rico no clasificó. Así que Gaby realmente con la selección como tal, no hay un evento importante hasta el 2022, digamos. O sea que realmente lo que importa ahora es cómo la federación y cómo Puerto Rico, a nivel de estructura, si es la liga superior, lo que sea, puede apoyar a Gaby en su próximo paso, si es el profesionalismo. Si toma la decisión que tomó Pelegrín Vargas Jr., que es otro que acompaño con Gaby, esta cepa que tenemos ahora, Pelegrín estando en IPSW, en Indiana Purdue, ya decidió que va a regresar a coger un año más de elegibilidad que le está ofreciendo la NCAA. Y con Arturo Iglesias, acomodador, que ha jugado en Europa, ahí tienen los tres jugadores más importantes para los próximos ciclos olímpicos, pero no hay todavía un proyecto y un plan para ellos, es la realidad. Durísimo, durísimo esa explicación, Gaby. Vamos entonces a seguir hablando un poco del periodismo y lo que estás haciendo. Está, como dijimos antes de comenzar a grabar, en la zona cero, realmente el focus point del coronavirus en Estados Unidos, como en Nueva York. ¿Qué tipo de reportaje es lo que estás haciendo, verdad? ¿Qué tipo de trabajo? Tú estás siempre en el field, tú no eres un reportero de estudio, tú casi siempre estás en la calle con personas diariamente. Me contabas sobre unas historias particulares que estás haciendo. Dime un poquito más, por favor. Bueno, aquí lo primero que hay que demostrar es empatía. En una situación como esta, estamos en una emergencia y hay que entender las dificultades que tiene el ciudadano diariamente para poder hacer su vida. Que en el caso de Nueva York, estamos proyectando que hasta mediados de mayo va a ser la situación en términos del toque de queda, del lockdown, y llevamos desde principios de marzo. Así que es algo que es largo, es incómodo para el ciudadano, hay que entenderlo. Y hay que buscar las historias que le afectan y le impactan, porque ahora más que nunca cuentan con que el periodista que está en la calle es el que le va a traer lo que está sucediendo ante la realidad de que no puede uno salir a la calle libremente. Y yo creo que ahí está nuestro primer reto, el encontrar la empatía y el entender qué está viviendo el ciudadano común ante todo esto, siempre salvaguardando nuestra salud y protegernos siempre ante todo. Pero las historias pasan en un principio, cuando comenzó todo,
en una mentalidad tipo post septiembre 11, para los que obviamente recuerdan lo que sucedió en el 2001 aquí en Nueva York con los ataques terroristas, pues es una mentalidad de combate, de sacrificio, hasta yo te diría que hasta militar, de que estamos en guerra, de que vamos a hacer esto como neoyorquinos juntos, el sentimiento de colectivismo y cooperativismo bastante importante. Eso se vivió en las primeras semanas porque había también un miedo a la incertidumbre, pero sí la ciudad comprendió rápido, esto es serio y tenemos que crecernos ante las circunstancias, porque Nueva York es la ciudad cosmopolita, metrópolis del mundo por excelencia. Y si Nueva York se crece ante las circunstancias, le va a dar la oportunidad al resto de ganar esa autoestima de que, oye, Nueva York, let's do it the New York way. Eso se ha mantenido. ¿Qué pasa? Ya la batalla pues se está alargando, ya vamos a entrar al verano pronto y la gente pues le preocupa cuál va a ser su futuro en términos económicos y en términos comunitarios. Y eso es lo que estamos cubriendo ahora mayormente, Emma. Esos negocios van a reabrir en esas comunidades, esas bodegas en el Bronx van a reabrir cuando han tenido que pasar por un proceso en el cual no tienen ayuda económica e ingreso. Nueva York es una ciudad que maximiza el hecho de que la gente vive mes a mes pagando la renta y pagando la nómina. Y esto ante la emergencia se ha maximizado, ha empeorado. Lo sabemos, lo escuchamos, porque vemos mucha gente que está empezando a hacer maletas y a irse de la ciudad, a regresarse a sus lugares de origen o donde tengan familia, a cogerse un break de Nueva York, como hemos escuchado algunos, una sabática, me voy, cuando vuelva, cuando se estabilice la cosa, regreso. Ante eso estamos buscando cuáles van a ser los cambios en las comunidades, porque los restaurantes no van a ser los mismos, los negocios no van a ser los mismos y los residentes no van a ser los mismos. Así que es como dicen algunos aquí, un huracán que pasa lentamente y que veremos su efecto, el aftermath, cuando termine todo el proceso. No, ciertamente el COVID y toda esta pandemia va a marcar un antes y un después en todas las civilizaciones del mundo. Ya estás hablando como un New Yorker, Gaby, y vamos a hablar ahorita sobre esa transición de Puerto Rico a los Estados Unidos full ya establecido. Hasta donde tengo entendido, tú querías ser abogado. Así que, ¿cómo terminas en las comunicaciones? ¿Dónde surge ese interés tuyo por estar narrando, que fue de las primeras cosas que hiciste y en televisión como tal? Más que todo, diría que mis papás, mi familia, es una familia de mucha tradición de la clase togada en Puerto Rico, mis hermanas, pero especialmente mi papá, que es una leyenda como abogado criminalista en Puerto Rico, el licenciado Frankie Acevedo. Pero yo siempre fui una persona que busqué mi camino, ¿no? Y a pesar de que había unas expectativas y unos objetivos y unos retos, yo tenía bastante claro al menos qué yo quería lograr. Y mi carrera realmente profesional son dos partes. Es mi carrera deportiva, la que tuve como jugador de voleibol, la cual maximicé hasta donde pude, y luego mi carrera de transición, que fue eventualmente al periodismo deportivo, al broadcasting, a las transmisiones de televisión. Yo creo que la primera oportunidad a mí se me da cuando yo me voy a la universidad a los Estados Unidos. Yo ya había jugado 2 años en Puerto Rico. Yo soy el dinosaurio, como dicen, que cierra aquella época donde tú podías jugar en CIVOLEI superior. Yo jugué 2 años en el voleibol superior hasta que me fui a la universidad a los Estados Unidos. Y cuando regreso a Puerto Rico el verano, está la liga corriendo, la liga de voleibol está en su mejor momento, en su apogeo, era la época dorada realmente del voleibol masculino. Y Héctor Marcano, que era el dueño de los Vaqueros de Bayamón, me dio la oportunidad de yo comentar los juegos por radio, para yo cobrar un dinero, ¿no? Ya que estoy, no podía jugar, estaba en universidad y estaba en Puerto Rico, y así me mantenía practicando con el equipo y en los juegos, pues entonces hacía un dinerito. Yo no creo que él tampoco pensó que yo iba a hacer esto a largo plazo o que iba a ser bueno en ello. Simplemente, tú sabes de voleibol. Tú eres de la franquicia, yo estuviste 2 años aquí, 2 años exitosos con la franquicia. Fuimos, en ambos años fuimos a la postemporada 2001 y 2002. Así que fueron buenos años. Yo fui novato del año en el 2001 en el voleibol masculino y me dio la oportunidad de que, mira, lo es radio, manifiéstate. Y me gustó. Y luego en Universidad de UCLA, pues también me le cogí el gustito, especialmente al polo acuático, que era el deporte por excelencia fuera de los deportes grandes en UCLA. Además del voleibol, el polo acuático es un programa muy grande, muy fuerte. Y yo comentaba juegos en inglés. Entonces fui a coger el gusto de poder comentar o al menos formular una opinión basado en datos, que es básicamente lo que es comentar en la televisión. Tú tienes unos datos, tienes una información, tú tienes un conocimiento, pero los datos mandan. ¿Cómo tú me analizas ese dato para que el ciudadano o el televidente común lo entienda de una forma simple, sin que le compliques y le hagas pasar un buen rato? Y eso lo fui aprendiendo poco a poco, pero esa primera oportunidad llegó a través de los Vaqueros de Bayamón en la radio y luego de forma fortuita. A través de una lesión que tuve en el 2010 con Lares, con los Patriotas, me desgarré el muslo y el apoderado Oli González me dio la oportunidad de yo comentar o de trabajar los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fue, yo creo, el gran punto de partida. Fue una experiencia increíble, Mayagüez 2010, y fue la que comenzó mi relación básicamente cercana al Comité Olímpico, pero más bien a la televisión como tal, sin haber comentado voleibol en ese evento.
Yo pienso que tú tienes un estilo, Gaby, que yo describiría como bastante romántico. Tienes obviamente una facilidad de palabra bastante notable, tienes un delivery rápido, certero, ¿verdad? Que eso en televisión pues paga altos dividendos. ¿Cómo fuiste tú desarrollando este estilo? ¿Esa es tu forma de hablar cuando estás con los muchachos, ¿verdad? Con la gente? ¿O fue algo que fuiste trabajando, estudiando otras personalidades de la televisión o la comunicación? En un principio fue bastante autodidacta. En términos de estudio, mis modelos siempre fueron el balompié, el fútbol. Yo veía mucho fútbol en Puerto Rico a nivel del fútbol suramericano, la época de Fox Deportes y Fox Sports en español, cuando estaba empezando a crecer a finales de los años 90. Pero también mi experiencia fue con el deporte en Italia y en Brasil, mayormente en Italia. Mi mamá vivió unos años ahí cuando yo estaba en mi etapa de formación adolescente. Yo visitaba mucho y escuchaba la narración del voleibol y la narración del fútbol italiano, la pasión que le metían, pero la información combinada con la pasión. Y luego en Puerto Rico tuvimos grandes referentes, porque yo también crecí en una época donde Manuel Rivera Morales todavía estaba en la televisión, el olímpico, tal vez la persona más importante en el trasfondo de periodismo deportivo en Puerto Rico a nivel de relato. Luego tuve la oportunidad, como todos crecimos, con Ernesto Díaz González. Y la forma que lo hacían ellos era bien parecida a esa forma europea suramericana, en el sentido de que traían emoción con data. No era simplemente decir vamos arriba o canasto, wonderful, pero te traían un dato con la información que te hacía entender la grandeza de los momentos. Y yo creo que el comentarista y el narrador puede vivir 2 horas narrando un partido aburrido, pero tienes que estar preparado para el momento culminante. Eso lo aprendí también con Helios Castro. Helios Castro fue una de las primeras personas que se sentó conmigo y me cubrió. Él como periodista, yo como atleta, y luego me ayudó como colega y yo como su aprendiz, comenzando en el voleibol y también comenzando con el Comité Olímpico. Y sus enseñanzas pasaban siempre por prepárate, anticipa. O sea, el deporte tú lo conoces bien, ¿no? Tú lo vives, pues tienes que anticipar y se anticipa con datos. ¿Qué pasa si gana este equipo? ¿Qué pasa si aquel tipo anota? Este tipo de data que a la gente le interesa escuchar para darle contexto, Elliot era bien religioso con ella. También Carlos Juriarte, ese grupo de trabajo de lo que llaman la vieja guardia, la vieja era del periodismo, esos tipos fueron bien importantes porque hacían deporte y periodismo deportivo cuando no había tanta información disponible. No estaba el internet con 2 clics y tú ibas a Google y sacabas en Wikipedia. No, ellos tenían que realmente trabajarlo y estudiarlo de piso. Y Elliot y ese grupo de hombres, incluyendo a Carlos Juriarte, me enseñaron eso bien temprano cuando yo llegué al Comité Olímpico. Y de ahí, pues yo fui adquiriendo otras cosas, otros elementos. Alan Obrador, tengo que decir que fue una persona importante porque Alan siempre fue controversial y directo y me decía: tú di lo que tú piensas y lo que tú sientes. Al que no le guste, tú solo vas a demostrar con hechos y con data. Pero tú di lo que tengas que decir. Entonces, eso me dio una confianza de que si yo puedo combinar lo que me gusta a mí, que es lo que yo veía en televisión, especialmente la narración del voleibol en Brasil, en Italia y en Argentina, combinado con lo que yo conozco del juego y con la energía de ser un fanático y un aficionado, porque al fin y al cabo yo soy un aficionado más. Yo sabía que podía lograr algo importante en la comunicación pública y algo que siempre también me dejó mi mamá claro: háblale a la gente como si estuviese hablando a mí, que no sé tanto de deporte. Yo no puedo elevar una conversación, hablarle a todo el mundo al mismo nivel. Yo tenía que hablarle a la persona que menos sabe de un deporte en este momento. ¿Por qué él es tan importante que clasificó a la selección femenina de voleibol a Río 2016? Pues yo no se lo puedo explicar al que sabe. Yo tengo que explicárselo al que no sabe y hacerlo de una forma concisa, que no sea complicada y que no demuestre que tú sabes mucho. Porque claro que tú sabes. Si estás hablando en televisión es porque tú sabes y tienes la data. No, es al revés. Es integra de alguna manera al televidente a que sepa que esa información que tú le estás brindando está al alcance. Simplemente tener pasión por lo que le gusta a uno, pero estudiar, anticipar, al fin y al cabo, es la clave de todo. Y fue a lo que me dediqué y lo hice porque los veteranos así siempre me lo recordaron. Claro. Reconociste tu audiencia también, que eso es muy importante, que es a lo que creo que vas. Creo que en tu pico, como periodista deportivo, Gaby, sin duda cubrir 2 Juegos Olímpicos, Londres 2012 y Río 2016 para el Comité Olímpico de Puerto Rico, debe haber sido, ¿verdad?, tus mayores logros en ese momento. A mí me gustaría que me hables de la importancia de esa oportunidad y que tuviste la oportunidad de estar directamente con 2 logros y 2 momentos históricos para Puerto Rico. Yo diría que la falsa salida de Coulson, esa entrevista que tuviste que hacerle a Coulson totalmente desbaratado emocionalmente y pidiendo a gritos regresar a su casa, que todavía es el día que yo se me paran los pelos realmente
de escucharlo. Y obviamente el oro de Mónica Puig en tenis allá en Río de Janeiro. No, definitivamente ambos. Y voy a añadir a Jaime Espinal en ese trío de personalidades importantes, aunque fueron muchas las que tuve la oportunidad de conocer a través de mi cobertura con el Comité Olímpico: Quique Figueroa, Franklin Gómez, toda la generación de boxeadores que estuvo en Londres, incluyendo a Verdejo y a otros más. O sea, yo te diría que esos tres, Coulson, Espinal y Mónica, me mostraron o me dieron la oportunidad de desarrollar al máximo todas esas cosas que yo había aprendido y por las que yo me había preparado. Yo siempre fui fanático de la Olimpiada, del olimpismo, siempre estuvo dentro de mí. Yo fui a Atenas 2004 como civil, siendo estudiante universitario. O sea, que siempre veía la Olimpiada como este lugar diferente, distinto para el atleta, por alcanzarlo, y para el periodista, la oportunidad perfecta de manifestarse. Porque combina todo. La Olimpiada es rica en historia, pero es rica también en actualidad. La oportunidad de Londres fue increíble. Ahí le agradezco mucho a David Bernier, que era el presidente en aquel momento, a Tere Miranda, a Ilia Arroyo, a Héctor Martínez y al grupo de trabajo que en aquel momento estaba en WIPR, Puerto Rico TV, en el Canal 6. Unas personas que realmente confiaron en mí. Era muy joven, no tenía ningún trasfondo realmente periodístico. Yo te puedo hasta argumentar aquí ahora mismo que yo no sabía lo que iba a hacer realmente a Londres cuando me traen para esa misión. Aprendo en el proceso con la persona más importante que yo he tenido en esta industria, que es Joel Antonio Colón Pagán, que al día de hoy sigue siendo el editor en jefe del Comité Olímpico. Todas esas producciones que ustedes ven del Comité Olímpico de Puerto Rico, eso es responsabilidad de Joel Colón, y yo a Joel lo conozco de camino a Londres, y me dijo algo que yo siempre se lo saco en cara, porque demuestra su humildad y demuestra también la forma en que yo estaba entrando a la industria. Me decía: Gaby, tú puedes ser muy bueno, tienes muchas características y yo te puedo convencer de que tú puedes ser una estrella en esto, porque tienes que dejar llevar y tienes que ser humilde. Y yo, pues, ante eso, él, Víctor Morales, que fue productor de ese evento, Víctor Morales actualmente está con Telemundo PR allá en la isla, fueron las personas que me dejaron saber: tú eres muy bueno, pero te vamos a hacer mejor. Y esta Olimpiada va a ser tu oportunidad de demostrarte. Y me convencieron de que Londres era ese lugar donde yo iba a poder manifestar y enseñar a la gente lo que habíamos hecho a nivel deportivo en Puerto Rico. Por primera vez, Puerto Rico iba a transmitir una Olimpiada para Puerto Rico, por puertorriqueños y para los puertorriqueños. Antes de eso, pues sabemos que la Olimpiada se veía a través de NBC o los canales americanos, o se veía ya después con algún reportaje de periódico. La Olimpiada realmente no era interactiva, y Londres, por la decisión que tomó el Comité Olímpico, el gobierno de Puerto Rico y otras personas envueltas, como Héctor Martínez, que mencionó ahorita, compraron los derechos. Richard Carrión, que estuvo muy envuelto en eso. Y eso nos dio la perfecta plataforma. Pero para nosotros en aquel momento era como ir a la luna, como ir al espacio. Las credenciales que teníamos, la gente la miraba y decía: ¿quiénes son ustedes? O sea, realmente era bien extraño, porque éramos unos caciques, pero realmente éramos unos indios taínos entrando a un mundo totalmente distinto para nosotros, pero sabiendo que teníamos el talento y la visión y la creatividad. Y en el caso de Joel y Víctor, diciéndome: todo lo que tú entiendes que se pueda hacer en estos juegos, lo podemos hacer con tiempo y planificación. Y fuimos escogiendo algunos métodos, ¿no?, y fórmulas de cómo alcanzar el contar historias, porque queríamos que nuestra cobertura no fuera de resultado, de que si llegó a la final Tommy Ramos, que fue bien importante, que metimos tres boxeadores en los cuartos de final, muy importante, la final de Javier, por supuesto, y otras cosas más. Pero para nosotros era: vamos a contar historias, vamos a ser románticos con esto. Y si ustedes van a YouTube, a los Juegos Olímpicos, ponen Comité Olímpico de 2012, van a ver muchas de esas historias de cómo las hacíamos. Eran cuentos de 4 o 5 minutos. Pues queríamos hacer lo que conocíamos de la Olimpiada, lo que se hacía, lo que hacía Greenspan, lo que hacían los grandes documentalistas de los Juegos Olímpicos. Luego, Javier Curso nos da, pues, obviamente, el perfecto sujeto para contar esta historia. Javier llega a los Juegos Olímpicos de Londres con la presión más grande de cualquier atleta en la historia de Puerto Rico. Yo lo recuerdo. Y obviamente hay boxeadores como Alfredo Gómez, como el mismo Tío Trinidad, y hemos tenido otros atletas importantes que han tenido responsabilidad histórica, pero ninguno con Puerto Rico, al punto de que Javier ir a Londres era ganar la primera medalla de oro, la borinqueña, todo. Era el package completo. Y Javier no estaba listo, en mi estimación, todavía a nivel de madurez emocional, y estaba pasando por momentos de vida complicados que la gente no sabe. Estaba pasando por un proceso de separación de su pareja, su hija acababa de nacer. O sea, Javier en el 2012 tenía toda la carga de los puertorriqueños en sus hombros, sin tener el corazón todavía ensamblado. Tan es así que en Mayagüez 2010, mi primera experiencia con él no fue positiva. No gana el oro en Mayagüez, no da entrevista después de la carrera. Y luego en el 2011 como que desaparece del radar en su camino de Liga Diamante,
y realmente no hay acceso con Puerto Rico. Javier siempre decía algo que yo no olvido, que es que yo me comunico con la gente a través de las redes sociales. Javier es el primer atleta olímpico de Puerto Rico, que es interactivo de red social. Antes de Londres y Beijing no había nada de eso. No, tú no interactuabas con los atletas de Puerto Rico, ni los escuchabas tan siquiera en un pre y post juego. Londres no dio esa oportunidad con Javier siendo el tipo más interconectado con las redes, al punto de que yo entiendo que eso también le afectó en su destreza de manejo emocional de lo que fue la Olimpiada de Londres, donde era claramente el favorito y donde Félix Sánchez le transmitió toda esa presión a Javier de forma bastante veterana, Félix ya habiendo sido campeón y perdedor en Juegos Olímpicos, y ahí es que Javier empieza como que a distenderse, o al menos a deshilarse en términos de su comportamiento. No fue fácil para Javier ser abanderado y ser el atleta favorito de Puerto Rico en una Olimpiada. Toda esa presión que él tuvo que aceptar, de alguna manera le afectó en su rendimiento cuando llegó el momento culminante. Yo no voy a decir que Javier se engavetó, ni que se escondió, ni muchas otras cosas que decimos sobre Javier Curcio, que Curcio no. Eso es ridículo. ¿Sabes por qué, Emma? Porque esa noche de agosto habían 80.000 personas en el Estadio Olímpico de Londres y millones conectados. Javier enfrentando un rival directo británico en aquel caso, o sea, en contra del público también. O sea, Javier entró en los escenarios donde yo entiendo que hay pocos puertorriqueños que han llegado. Eso es como ir a la luna. Tú entras a un estadio olímpico, 80.000 personas y tú eres el favorito. ¿Cuándo un puertorriqueño había pasado por un momento como ese? Entonces, Javier, yo entiendo que lo manejó de forma ruda, en la forma que pudo, con su trasfondo, siendo él, siendo honesto, pero de alguna manera le afectó. Y gana bronce, no pierde el oro en mi estimación, porque le da una valla, salva la carrera. Hay cosas que la gente no reconoce de Javier. Javier pudo haber llegado quinto o sexto lugar en esa carrera después de darle a la séptima o octava valla. Pero gana el bronce, es la primera medalla que no es de boxeo, es la primera medalla en el atletismo, es un momento grandioso que irónicamente los puertorriqueños no disfrutamos. Y allí había un ambiente de funeral, inclusive en el Estadio Olímpico, entre la gente del Comité Olímpico, entre la prensa puertorriqueña, entre todo el mundo que estaba en el grupo de trabajo de Javier, como si hubiésemos fracasado. Y yo entendía que aquí no se fracasó, aquí se hizo historia, que hay un contexto para ese logro, lo vamos a poner, pero no va a ser hoy, hoy hay que disfrutarlo. Y nos dedicamos a contar esa historia desde un punto de vista positivo, que de alguna manera también nos acercó a Javier Coulson para lo que vamos a hablar con él después. Javier fue muy distinto en nuestra interacción en Toronto 2015. Nos dio una entrevista one on one que ustedes pueden ver en YouTube también, algo que él nunca había hecho con la prensa puertorriqueña a ese nivel, donde se le hicieron preguntas difíciles. Habló de su familia, que nunca lo había hecho a nivel público. Y Javier fue empezando a sentirse mejor en su propia piel. Y mi impresión era que llegaba a Río con madurez, con intención y con todavía buen volumen físico. Había sido medallista de plata en Toronto 2015 y estaba entre los mejores corredores. Pero una vez más, la responsabilidad y la presión que cargaba Javier por su forma de ser y por su forma de bregarlo, él se mete en su caparazón, creo que también le afecta. Y la falsa salida no es culpa de eso, es culpa de los dioses del Olimpo, es algo fortuito. Pero sí demuestra que había un Javier distinto al que habíamos visto desde el comienzo de su carrera. Desde Beijing a Mayagüez hasta acá, en su madurez y en entender qué es lo importante en la vida. Porque en Londres, aunque gana bronce, no lo celebra, no se lo disfruta, un gran logro. Y en Río, aunque fracasa para los términos deportivos, sí encontró la esencia de lo que le importaba a él, lo que le hacía feliz, su familia, su gente, estar con los suyos. A ver, es un muchacho humilde y verlo crecer en su proceso de desarrollo fue increíble. Fue una gran experiencia. Todavía se critica esa entrevista que se hizo después de la carrera, pero fue el único momento donde Javier realmente teníamos para verlo en su máxima expresión. La gente quería ver a Javier humilde. Yo estoy seguro que después de esa entrevista, cuando hace la falsa salida a Javier, muchos cambiaron su forma de pensar sobre Javier Coulson, que tal vez lo veían como un tipo más arrogante y más distanciado y más extraño, más raro y frío. Y después de eso vieron que era un ser humano, que era un padre de familia, que es un puertorriqueño de escuela pública, de la LAI, que es uno de los nuestros de verdad y que alcanzó el máximo nivel y que nos dio la oportunidad a nosotros los puertorriqueños de vivirnos como fanáticos. Así que yo pongo a Javier en clase aparte, para mí de los mejores 50 de todos los tiempos de Puerto Rico, no importa lo que se diga, que tuve relación con él un poco complicada, pero me hizo mejor periodista deportivo y yo quiero pensar que de alguna manera nosotros ayudamos a que él fuera una mejor persona y que tuviera un mejor contacto con los puertorriqueños. Mónica y Jaime fueron otras cosas distintas por sus personalidades. Mónica es una muchacha vivaracha. Se lo vive, inclusive quiere ser periodista deportiva, es su sueño cuando termine su carrera profesional. Le encantaba sacar la bandera de Puerto Rico. Esto para ella era su felicidad, la alejaba de las presiones del día a día, de competir en el profesionalismo individualmente, ella viajando con un grupo de trabajo sola. Cuando estaba con la delegación, Veracruz,
Toronto, inclusive Mayagüez cuando era una niña, pero especialmente Veracruz y Toronto, antes de Río, demuestran el tipo de persona que era ella. Y yo no creo que ella estaba segura que iba a lograr algo tan grande, seguramente no. Y las discusiones que tuvimos, ella siempre me decía que iba a tener un buen papel en la Olimpiada, pero era basada en que ella siempre quería jugar bien por Puerto Rico. Pero lo de Mónica es una expresión total de cumplir con un ciclo olímpico y ser responsable. Fue a Veracruz fuera de calendario porque quería estar ahí por Puerto Rico. Y fue a Toronto y no gana el oro, pierde, pudo haber descalabrado el plan, pero es lo que le da la energía suficiente para el próximo éxito que se basó en no tenerle miedo a la derrota. Mónica y sus dificultades en su carrera han pasado por errores no forzados que ella misma se presiona el momento de querer ejecutar en el camino hacia Río, empezando desde Veracruz. En ningún momento ella tuvo miedo de perder. Y cuando en Toronto pierde y fracasa, no tiene miedo de reconocerlo y decir, fallé, le fallé a Puerto Rico. ¿Recuerdan ustedes esa entrevista con Ricardo Torres, con el compañero Ricardo Torres, que fue tan importante también, Ricardo, en ese desarrollo de Mónica, porque le hizo entender, un fracaso ganar bronce no es un fracaso si en el verano próximo tú logras algo importante en la Olimpiada? Y Mónica pues se metió en ese drive, pero fue una muchacha que se disfrutó el proceso, me parece, y lo absorbió de una manera muy distinta a Javier, que lo hizo de una forma más presionada y un poquito más incómoda. Y luego en el caso de Jaime, Jaime es el sueño de Helios Castro, porque Jaime Espinal llega en el último, penúltimo día de los Juegos Olímpicos, cuando ya había pasado el tsunami de Javier, que habíamos sufrido y habíamos vivido esas emociones a flor de piel, y ya Tommy Ramos había terminado su participación en gimnasia, el boxeo había terminado con su participación en los cuartos de final con tres boxeadores, solamente quedaba Franklin Gómez, realmente no era Jaime Espinal, era Franklin el que quedaba, el gran favorito, el subcampeón mundial. Pero el día que nos toca entrevistar a Franklin, se nos ocurre a todos los que estamos ahí, incluyendo el grupo del Nuevo Día, de Esteban Pagán, de Tonito Sayas, el mismo estaba acá aquel grupo Carlos Rosa, era un grupo bien bueno del Nuevo Día, que vamos a hacerle entrevista a toda la delegación de lucha y de deportes de combate, y vamos a hacer esto bien. Y se entrevistó a Jaime sin tener alguna idea de que Jaime iba a lograr algo, pero se hizo el trabajo, se hizo el estudio de la carrera de Jaime, de sus logros, y Jaime dejó una cita famosa en esa entrevista pre-combate, predía de competencia, donde dice: yo les voy a dejar a ustedes muchas sorpresas antes de que se acaben esta Olimpiada. Nadie sabía a qué se refería, todos estábamos enfocados en Franklin. Y ahí es que vamos a la preparación que se refería a Dios Castro. Prepárense, tenemos que saber de todos y tenemos que saber de Jaime Espinal, quién es este muchacho. Y cuando Jaime empieza a lograr lo que está logrando ante nuestros ojos, ya nosotros estábamos listos y en posición, aunque nos tomó por sorpresa. Jaime es el muchacho que después de que gana la medalla, dijo: yo compito por Puerto Rico, yo no soy un superhéroe. Se sintió muy humilde en su momento. Yo no creo que él entendía la grandeza de lo que había logrado. Inclusive, hablando con él después, con Richard Carrión en el pasillo, ahí venía, estamos hablando con titanes del Olimpo, o sea, Richard Carrión, Beniel, Peinar con la medalla, y Jaime no entendía lo que había provocado su victoria en Puerto Rico. Jaime no era de redes sociales en aquel momento como Javier, y la Olimpiada estaba llegando a su punto final. Y esa mañana, como todo el mundo se levantó seguramente y vio lo que hizo Jaime, su vida cambió para siempre sin él saberlo. Y creo que lo cogió por sorpresa a él. Siempre le fue agradecido a un tipo como Franklin Gómez, su mejor amigo, por esa madurez emocional, por esa madurez de corazón que sentía Franklin, que ayudó a Jaime a mantener la disciplina y los pies en la tierra cuando logró un logro que es una gesta para todos los tiempos. Si pensamos que Jaime fue la octava Olimpiada en la historia de Puerto Rico y la segunda apenas de plata en la historia del Olimpismo. Está, todo eso me vuela la cabeza, todos esos datos, y más allá los de Coulson, porque es la experiencia que yo he tenido con él. Yo llevo 4 años ya haciendo el blog, pude cubrir los últimos 2 años de su carrera, estuve en su última carrera en los campeonatos nacionales en Peñuela, cuando tuvo el incidente de las vallas, luego se retira, nunca me dio una entrevista. Pero no le guardo rencor, ¿verdad? Más ahora sabiendo esto que tú dices. Es su Y forma cuando... de ser. Siempre lo he pensado. Yo también tuve, bueno, todos tuvimos una época de rencores. En Londres 2012, Javier no dio entrevista a nadie de camino a la final. O sea, que ni en primera ronda ni en semifinales, dos momentos importantes para Puerto Rico, estando nosotros con televisión en vivo, estando los medios de prensa escrita de Puerto Rico, y Javier no le daba entrevista a nadie. Y eso causó mucha roncha en muchos periodistas, incluyendo Esteban Pagán, que actualmente es el editor en jefe de Deportes del Nuevo Día, un gran amigo, un gran colega, que éramos jóvenes los dos, teníamos apenas 27 años cuando estábamos allí, que no entendíamos por qué Javier era de esta manera. Nos tomó tiempo entenderlo, pero yo creo que también hay que ponerle el contexto, te digo, de la presión deportiva, que yo creo que pocos atletas han pasado siendo puertorriqueños en un evento como ese. Y Javier es un muchacho que es de abajo, de la calle, y su gran éxito fue
que él confiaba en él más que todos los demás. Él confiaba en él mismo y por eso logró lo que logró sin haber tenido un trasfondo de vida cómodo. Lo logró por ese chip on the shoulder, como decimos. Y eso es parte de lo que abona a su forma de ser, a su forma de bregar. Javier también parte de la premisa de que lo van a criticar cuando le hacen una pregunta o que le van a cuestionar algo de su carrera. Y eso a él le incomoda y es algo que uno va aprendiendo también. Como te dije, Javier para mí fue una gran universidad por lo que estaba viviendo él como atleta y por el reto que le provocaba al periodista para poder sacarle la información y sacarle la honestidad realmente a Javier de sus palabras. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando tuve la oportunidad de escribir sobre él, escribí algo que se titulaba Perdón y Gracias. O sea, era perdón porque entiendo que se le criticó injustamente en muchas ocasiones y gracias por todo lo que hizo. Y yo iría un poco más allá. Tú dijiste top 5. Yo creo que coquetea con el top 3 fácilmente. Medalla olímpica, medalla en mundiales, ganador de Liga Diamante. Total. Sin contar su carrera en la Liga Atlética Interuniversitaria, que para mí fue también un ejemplo en esa área de lo que es lo más importante de su carrera, estoy contigo ahí, porque es lo que demuestra que otros muchachos lo pueden lograr también, aunque Javier tenía un físico distinto, pero sí, la LAI es vital en la carrera de Javier, y él siempre reconoció que sus años en la LAI fueron importantes para desarrollar su competitividad, que lo ayudó, como bien repito, dime cuántos puertorriqueños han entrado a un estadio de 80.000 personas siendo los favoritos en un evento. No, no, ninguno, por lo menos en mi memoria. Gaby, obviamente cuando uno está en los medios y se dedica al periodismo deportivo, todos sabemos que es un mercado difícil, donde las plazas pues no es que sobran, está todo el mundo bastante apretado, diríamos acá. Así que en un momento dado, disculpa que está pasando un avión por mi casa, en un momento dado te toca trabajar lo que son hard news, como cualquier otro reportero. Estar en la calle y uno de esos retos es el huracán María acá en Puerto Rico en 2017, donde también lo haces como corresponsal para NBC afuera, si mal no recuerdo, que lo hacías en inglés. Ahora te encuentras en un caso similar, reportando algo histórico que no tiene precedente. ¿Cómo comparas las dos experiencias? Yo creo que ciertamente yo tuve, como cualquier ser humano que es humilde en su intención, mis dudas de si tú puedes hacer esto, tú puedes lograr algo, o si tú te preparas lo suficiente o tienes la predisposición, lo puedes alcanzar. Y yo apliqué muchas de las cosas que aprendí, sino también en esos primeros años cuando entré al periodismo deportivo. Yo te mencionaba a la figura de Don Antonio Colón, te puedo mencionar otro como Manuel Márquez, Víctor Morales, personas bien importantes, Michelle de la Cruz, Tere Miranda, Elia Arroyo, personas bien importantes que me señalaron caminos en el proceso y me dieron rutinas que me ayudarían, porque al fin y al cabo no hay una diferencia entre periodismo deportivo y periodismo hard news si tú te basas en que vas a contar una historia y que las historias se cuentan con un sujeto, con una serie de información y luego construyendo un relato. Y el relato tiene que venir de ti, de tu conocimiento y de tu pasión. Eso nunca cambió. Y eso me lo enseñaron a mí estas personas que te mencioné cuando comencé en el periodismo deportivo sin yo tener un trasfondo académico real. Porque yo no soy de esas personas que aprendió a escribir un libreto en universidad. Yo realmente me basé en ciencias políticas, en relaciones internacionales, en mis estudios. Para mí realmente el periodismo como tal fue algo que aprendí con personas que vieron un talento y que me dieron una enseñanza y que vieron también que yo tenía la capacidad de aprender y de no cometer el mismo error al día siguiente. La transición de periodismo deportivo a Hard News se basa en que hay unas personas en Telemundo, en el departamento de noticias, Yaira Delgado siendo tal vez la más importante y la líder allí como productora de noticias, pero también otras personas como la vicepresidenta de noticias del canal, Dilma Santiago, como José Cancela, el presidente de Telemundo, que entendían que yo podía ayudar en otros roles, además de solamente ser un comentarista, podía ser moderador y otras cosas más. Y cuando llega la secuencia del 2017, especialmente con el huracán Irma, la producción de noticias de Telemundo me pidió si yo podía, que en aquel momento yo hacía anclaje de deporte de vez en cuando, con Ricardo Torres y con Héctor Vázquez Muñoz, yo era el tercer al bate, detrás de ellos, si podía hacer una transición y ayudar con historias de noticias Hard News en la emergencia de Irma, porque los reporteros estaban desgastados, habían cubierto una emergencia que no se dio tan grande como fue eventualmente lo previsto, pero sí había historias por contar y en mi caso me enviaron a cubrir los que venían llegando de las Islas Vírgenes, San Martín, algunas de las Islas Vírgenes del huracán Irma, a refugiarse en Puerto Rico. Y fue un buen día en términos de cobertura, se hizo un buen trabajo. Tuve un gran compañero, Jonathan Negrón, nunca me olvido, que fue fotoperiodista conmigo en ese día, y le gustó a la producción la forma en que contaba la historia, porque al final fue mi primera historia realmente de Hard News, contar los refugiados de Irma que llevan a Puerto Rico, más allá de historias que había hecho en Juegos Olímpicos y en otros eventos
que no son hard news, pero sí son historias noticiosas. Esta tal vez fue la más natural y les gustó lo que vieron. Y eso se combina con que 14 días después, con la llegada de camino del huracán María, Telemundo planifica el enviar reporteros y crews a diferentes partes de la isla. Pensamiento convencional era que íbamos a transmitir en vivo de diferentes partes de Puerto Rico la emergencia de María. Obviamente sabemos que eso no sucedió, que superó nuestra expectativa la emergencia porque destruyó la infraestructura totalmente tecnológica y de comunicaciones. Y eso me mantuvo a mí 4 o 5 días en Morovis, allí, desconectado de la estación. Caigo en el ojo de NBC a través de eso, porque básicamente pierden un crew con el cual no tienen contacto y NBC pues empieza a descubrir, tenemos algunos reporteros que están por aquí, Telemundo Nueva York abre una puerta y me pide que yo cuente un poco de ese relato de lo que viví en Morovis con algunas de las imágenes que hayamos recopilado. Nosotros no transmitimos nada desde Morovis, pero cubrimos todos los días. O sea, cubrimos como si estuviésemos en vivo y recopilamos muchas horas y algunas de las imágenes y visuales más importantes de la montaña, de los puentes caídos en Ciales, del puente San Lorenzo en Morovis, fueron a través de las cámaras de Telemundo del crew que teníamos allí. Cuando regreso a Telemundo Nueva York se interesa en esas historias y todo empieza como una avalancha a coger su propia identidad, Telemundo queriendo que yo haga historias diariamente para Nueva York en español y luego NBC diciendo si este tipo puede hacer eso en inglés, pues nosotros queremos ese contenido. Y me llamaron y me preguntaron si yo hablaba inglés, yo le dije, yo puedo, lo han hecho en televisión y generalmente no noticias, pero vamos a tratarlo. Y me pidieron algunos demos y se hicieron algunas historias bien importantes, especialmente en el barrio Ingenio en Toa Baja, cuando regresé de Morovis. Y esas historias causaron un impacto aquí en Nueva York, NBC vio que se podía hacer en inglés y luego la pregunta era natural, ¿se puede hacer esto en inglés y en español todos los días? De manera que podamos abrir una oficina que crea contenido en español y en inglés para los Estados Unidos, que mantenga la emergencia viva. Esas preguntas se contestaron con la alta plana de NBC y Telemundo en el mes de noviembre. Ellos me trajeron a Nueva York. En 2 días decidimos este proyecto que iba a comenzar a ser un proyecto de 3 meses, luego 6 meses y eventualmente fue un proyecto de un año que se convirtió en el San Juan Bureau, una oficina que generaba noticias en español y en inglés todos los días para Estados Unidos. Y me dieron la oportunidad de correr ese proyecto. Y ahí pues yo creo que fue mi bautismo de fuego porque comprendí que todo lo que había pasado en mi carrera, tanto deportiva como profesional en el periodismo, había llegado un momento donde yo tenía que poner ese talento y ese conocimiento al servicio de algo más grande que yo, o que mi trabajo, o que mi carrera profesional. Era un momento histórico donde había que alcanzar y subirse. Y yo creo que esa oportunidad que me dio NBC Telemundo, pues no la desaproveché. Se trabajó muy duro, no fue solo, fue un trabajo en equipo. Manuel Márquez fue espectacular, nuestro jefe de fotoperiodismo, todo el grupo de trabajo de NBC en Puerto Rico también. O sea, fue una lucha de un año completa, pero logró varios éxitos que me permitieron a mí a nivel individual, obviamente, una exposición de la cual estoy agradecido, pero más bien nos permitió al periodismo en Puerto Rico, tú mencionabas ahorita que es duro y vamos a entrar en eso, porque es un ambiente de veteranos, es un ambiente que no se rejuvenece naturalmente y es un ambiente que se ha achicado en Puerto Rico, porque hay menos producciones y porque hay menos televisión local nuestra creada por puertorriqueños. Pero en aquel momento yo entendía que la oportunidad no era tanto para mí, era para todos los periodistas puertorriqueños, porque en Puerto Rico se hace buena noticia. Los periodistas de Puerto Rico son gente dedicada, que está en la calle. Es volátil el ciclo de noticias, es muy explosivo. El mismo gobernador Cuomo aquí en Nueva York lo mencionaba hace unos meses atrás, que decía, no, la política aquí en Nueva York es complicada y la cobertura también, pero nada como en Puerto Rico. Que el gobernador Cuomo, una persona que está expuesta día a día a este tipo de cobertura, te diga, Puerto Rico es otra cosa. Te demuestra que la presión en Puerto Rico es distinta. Y mucha gente, yo los veo, que critican a los periodistas por tal cosa, porque no hicieron una buena pregunta aquí, porque no dan seguimiento allá. No es fácil ser periodista en Puerto Rico y yo entendía que el reto que se nos estaba presentando era para demostrar que aquí se hace buen periodismo en la isla y que somos gente de capacidad y que lo tenemos en nuestra sangre. Y yo estaba de alguna manera pues representando a la industria en eso, porque como tú bien mencionas, no es fácil entrar. Yo tuve suerte, tuve gente que confió en mí. Ese no es el caso para la mayoría de los periodistas jóvenes que comienzan en Puerto Rico. Yo tuve una ruta distinta a la cual soy muy agradecido y se me abrieron unas puertas de personas que vieron algo en mí. Y yo siempre pensé que la única manera de demostrar el agradecimiento por esa oportunidad era diciendo, tenías razón, yo sí era la persona que tú pensabas que yo era y aquí estoy, aquí está mi demostración. Y eso lo cargué de frente porque dije, si yo logro esto, entre los 26 a los 32 años, que básicamente fue el grueso, ahora tengo 35 ya,
acabo de cumplir hace poco, pero esos años de los 26 a los 32, que fue el grueso de yo entender qué yo podía hacer con el periodismo en mi vida, lo hice también por los que venían después de mí. Gente como Luis Feliciano, a la cual le respeto y le tengo un aprecio enorme, que no se le daba mucho cariño y aprecio al principio, se metió por cuenta propia, por su esfuerzo y por otras personas que confiaron en él, como Helios Castro, en paz descanse, Sigfredo Bellaflores, con su proyecto Onda Deportiva, personas que conozco desde pequeño, todos confiaban en él, su conocimiento y creatividad era inmensa. Yo lo sabía porque era mi amigo y él pues básicamente de alguna manera me reclutó a mí para su proyecto, para su idea y su visión, y utilizamos la Olimpiada de Londres como ese punto de partida. Otras personas que vinieron, como Natalia Meléndez, a la cual le tengo un aprecio infinito, mi hermana de toda la vida, la mejor tal vez en su negocio ahora mismo en Puerto Rico, en mi opinión. Había mucha gente que estaba mirando después de mí, que yo decía, si yo hago esto, vamos a abrir muchas puertas. Y no es por desbancar a la generación que estaba por encima de nosotros, que estaba haciendo lo que llevaba haciendo por muchos años, era por buscar de alguna manera inyectar esa combinación que tanto le gusta al pueblo, esa combinación de jóvenes comentaristas con relatores de la vieja etapa y llevarle al fanático, al televidente, algo que fuese de sustancia. Yo creo que ese era el reto que yo me propuse porque sabía que mi oportunidad no la iban a tener otros después de mí y quería que la tuvieran. Y la verdad es que pues, poco a poco ha pasado, no hemos llegado ahí, pero hay otras personas y periodistas en Puerto Rico jóvenes de mucho calibre. Definitivo, dos cosas que tengo que añadir de las personas que mencionaste: Edwin Feliciano, Molotov, Sigfredo Bellaflores, Natalia Meléndez, todos han pasado por este podcast, todos tienen una historia realmente matadora, como No, dice uno. y que son personas que identifico directamente con su crecimiento, pero también con el mío. O sea, en caso de Natalia y yo somos de la prehistoria. Natalia y yo comenzamos en el 2012 el proyecto de TAP Deporte y estábamos en el Canal 6. Teníamos un proyecto en Puerto Rico TV, Canal 6.2, que hacíamos 2 veces a la semana. No cobrábamos casi dinero. O sea, no ganábamos ni más de $100 por transmisión. O sea, muchas veces era poco lo que se pagaba, pero éramos unos fiebrus, nos gustaba. Y el caso de Natalia, ella sabía que ella era necesaria para lo que ella estaba haciendo, que era la televisión en Puerto Rico, no solamente en el deporte, pero para la mujer puertorriqueña. Así que ella también tenía ese reto y yo vi su desarrollo. Y luego Edwin, que fue un tipo que por su cuenta, con su consolita chiquitita, iba por todas las universidades de Puerto Rico, iba allá a Río Piedras y transmitía su cosa, reclutaba amigos, pero con profesionalismo siempre, siempre con preparación, con estudio, con humildad. Y luego Sifredo, que Sifredo, como yo digo, es un rock and roller. Sifredo es una estrella del rock, de la creatividad, de lo que es convertir un evento deportivo en una historia por contar. Y estas personas yo las vi crecer y me motivaron a mí también. Yo te diría que ellos son igual de importantes en mi desarrollo como yo en el de ellos. Saludos a Cifredo, que debe estar viendo esto en estos momentos. También algo bien interesante que hablaba Gaby es sobre Puerto Rico como plaza de noticias. Quizás la gente no entiende el mercado tan grande que es Puerto Rico para mucha gente afuera. Y para mí el caso por excelencia puede ser David Becknaut, ¿verdad? De ABC. David Becknaut prácticamente explotó su carrera periodística cubriendo lo que fue el huracán María y luego dando seguimiento a la crisis política que resulta en la salida de Ricardo Rosselló. Así que Puerto Rico sin duda es un mercado que está por explotarse para los medios en Estados Unidos y más allá en esas plazas duras de latinos como Los Ángeles, Nueva York. Claro, no, y obviamente el caso de David es especial. Estuve con él hace unos meses atrás en una actividad en Albany, donde él fue el maestro, yo fui el maestro de ceremonia y él fue el invitado de honor. Tuvimos la oportunidad de hablar de este tema también y él lo menciona, del cariño y el aprecio que le tiene a Puerto Rico y que él nunca va a abandonar este proyecto porque él entiende que hay muchas historias por contar. Y yo creo que en Puerto Rico eso es algo bien, bien importante que tenemos y que no hemos explotado, Emma. Puerto Rico yo le hago muchas críticas a lo que fue mi experiencia a nivel periodístico en mi isla, en mi país, donde yo nací, me crié. No somos buenos en archivos históricos, nos cuesta mucha dificultad encontrar y expresar a la próxima generación por qué algo, un evento fue importante o cuál fue el contexto histórico, porque lo archivamos bien, no somos buenos con el récord histórico y muchas veces olvidamos la importancia de eventos que marcaron la trascendencia generacional de los puertorriqueños. Un ejemplo, San Juan 79, por darte un ejemplo en el deporte, esos Juegos Panamericanos, mucha gente pues no los estudia, no los ve. El caso de David Ponce, el de la soberanía deportiva, el caso de Moscú 80. Hay muchos elementos de la historia de Puerto Rico que fueron bien importantes y personalidades que fueron bien importantes que nosotros a veces fallamos en el estudio
y en el seguimiento. Y yo creo que la nueva generación de periodistas tiene que aceptar ese reto de que en Puerto Rico hay noticias, hay historias por contar, hay mucha historia, hay mucha rica, exquisita historia, y nos toca a nosotros ponerse en contexto porque al puertorriqueño todavía le gusta recibir información. Al puertorriqueño le gusta ver las noticias, le gusta estar informado, es una cultura inteligente, con una visión mundial, porque tenemos una relación con Estados Unidos y la relación con Latinoamérica, lo que nos permite tener esa cultura. Y yo creo que este es el momento de que, aunque no hay plataformas, y ese es el problema, no hay plataformas para expresarse. Tú has creado una aquí, tú creaste una plataforma aquí y este es tu proyecto. Entonces, tendríamos que ver cómo podemos engranar varios proyectos como el tuyo en una estructura centralizada que nos permita crecer y llevarle más información al televidente, al radio escucha. Puerto Rico todavía se escucha radio, que eso en muchos países ya no pasa, pero Puerto Rico la gente todavía es fiel a ese filtro de información. Así que yo creo que es una oportunidad la que tenemos, pero reconozco que las plataformas ahora mismo no están ahí disponibles para que de forma natural tú o yo o cualquier otra pueda entrar a una corporación de medios y crear un impacto. Tienes que crear tu proyecto y eso requiere confianza, sacrificio y dinero. Es la realidad. Definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, pienso que en mi caso la debilidad más notable es esa, falta de trasfondo histórico, porque realmente no se me ha hecho fácil encontrarlo o no he visto los medios. Y cuando me preguntan, les digo, mira, de historia en verdad es difícil en mi caso saber, porque realmente no sé dónde está, tú sabes, a menos que no hables con Carlos Uriarte. Hay que buscar a la gente, sí, es un estudio, porque hay que buscar a la gente y luego entonces hay que anotar esa información y tienes tú que ir archivándola. Esto es algo que hacían los Castro, por cierto, ellos nos dejó un legado, yo te diría que más de 600 páginas de la Meléndez, de Feliciano, ese grupo del Comité Olímpico te puede hablar porque ellos dejaba siempre una Biblia de cada evento de delegación y toda su historia y nosotros cuando entrábamos al evento ya teníamos eso disponible. La primera vez que tuvimos que hacerlo sin él fue para Barranquilla y nos dimos cuenta de la importancia de archivar todo eso y me consta que fue uno de los grandes retos del Comité Olímpico, se planteó toda esta información que tenemos de los logros que hemos logrado, fechas, lugares, todo es tan importante, lo tenemos que buscar archivar digitalmente y no lo hemos logrado, estamos muy lejos de eso y es un proyecto importante porque es el que te va a permitir a personas como tú que tienen la visión, que tienen el talento periodístico de coger un hecho histórico, ponerlo en contexto y formar una discusión. Y al puertorriqueño le encanta el debate, desde la barra hasta el recreo, donde quiera que vaya, al puertorriqueño le gusta el debate. El debate se nutre de datos históricos y de contexto. Hoy el mejor ejemplo fue el caso de Gaby García, con lo que logró él, cómo compara con, por ejemplo, un Piqui Soto, que nunca fue jugador de la NCAA, pero fue una gran figura de la NCAA. Para esto necesitamos ganar en archivo y eso es un reto y una visión que yo también tengo propuesta eventualmente cuando pase mi carrera acá. Claro, Gaby, en esta última parte vamos a hablar de voleibol, que es otra de los grandes temas en tu vida. Tú tuviste una gran carrera en UCLA, la Universidad de UCLA. Los que están viendo el podcast live ven que Gaby tiene la gorra ahí Sí. representando, Siempre. jugando para una de las leyendas del voleibol, como fue All Skates, ¿verdad? Que ha ganado tantos títulos. Tú ganaste un título nacional en el 2005, Gaby. Perdimos el 2005, el programa gana en el 2006, fueron dos finales consecutivas. La que yo fui titular fue la derrota en el 2005 contra Pepperdine, jugó a 5 sets, que se jugó en Los Ángeles, California, contra un equipo de Pepperdine que marcó época. El técnico era Mark Dunphy, que fue el coach campeón olímpico en Seúl 88 con Estados Unidos. Sean Rooney, que es uno de los mejores jugadores en la historia de Estados Unidos, fue campeón olímpico también en Beijing. Estaba ahí. Jugadores que jugaron en Puerto Rico como Andy Hine, que jugó en Naranjito, Jonathan Winder, que fue acomodador del año eventualmente. Era un grupo de Pepperdine muy privilegiado y nosotros nos sacábamos chispas con ellos habitualmente. Ese año nos tocó jugar la final, nos tocó jugar la final de local nosotros en cancha de UCLA y perdimos un partido de 5-6 que fue una gran experiencia porque jugar ante 10.000 personas y jugar en un ambiente como ese, en televisión nacional, por un campeonato nacional, fue una gran experiencia. Al año siguiente, yo con menos protagonismo en el programa allá afuera, el programa gana el campeonato a Penn State. O sea que fueron unos años muy buenos, te diría que fueron los últimos años exitosos realmente de UCLA y los últimos años de Al Skates. Al Skates fue una persona que estuvo desde los años 60 como director técnico, es de la época de John Wooden, de la época grande de UCLA. UCLA es la universidad con más campeonatos en la historia del deporte colegial y el voleibol es el programa con más campeonatos dentro de UCLA, así que te imaginarás la importancia que tenía el programa masculino y que de alguna manera pues no estaba tampoco tan disponible para el puertorriqueño o para nuestra parte del mundo, por el reclutamiento era bien californiano. Ricky Amon fue el gran primer puertorriqueño que llega allí. Ricky es la gran leyenda, estuvo en la época de Catch Kiray en los años 70 y 80
pasaron décadas sin tener un puertorriqueño en el programa de UCLA, y UCLA siendo muy exitoso, ganando con un sistema de juego bastante soviético, equipos grandes, equipos altos, y siendo usualmente UCLA el archirrival de cualquier puertorriqueño que llegó a la NCAA y un Final Four. Yo te puedo decir a ti que, por ejemplo, Ramón Monchito Hernández, su archirrival fue UCLA. El primer campeonato de historia de Penn State en el 93 es contra UCLA en esa final. Te puedo decir que José Antonetti, el archirrival de toda la conferencia, siempre fue UCLA, y Ossie gana el campeonato nacional en el 99 en cancha de UCLA. Te puedo decir que Héctor LeBron fue el mismo caso. Te puedo decir que para Puchito Figueroa la rivalidad de UCLA y USC fue el mismo caso. Vitito Rivera, que jugó un Final Four contra UCLA. Muchos puertorriqueños enfrentaban a UCLA como ese programa, el malo de la película, digamos. Para mí, pues siempre fue un sueño. Y cuando me toca la oportunidad de comenzar a ser reclutado, cuando estoy en la escuela superior, los hermanos Acosta, Jonathan y Matthew, Jimmy Sepúlveda, que actualmente es juez en el Tribunal Superior de San Juan, y fue capitán de la Selección Juvenil de Puerto Rico, y Denis González, estaban todos en el programa de UCLA, lo que facilitó de alguna manera mi llegada culturalmente al programa, donde había mucha exigencia y donde el único objetivo era ganar. Yo recuerdo a Barón Talafero, leyenda de UCLA, de Estados Unidos, del programa nacional, que estuvimos en una actividad mi primer año, y yo le decía que tenía muchas metas que cumplir en la universidad, y me decía, bueno, solamente preocúpate por ganar más de un campeonato, porque aquel que gana un campeonato no ha hecho nada. Tú eres un tipo que ganó 3 campeonatos. Entonces, era un programa que tiene una exigencia muy alta, pero también bien profesional, y eso fue bien positivo para mí, aunque no terminó realmente como color de rosa, y no terminó como una historia bonita al final con el programa y la relación que tuvimos. Sí, para mí marcó mi vida, me considero un Bruin de cepa completa, y competir para esa universidad fue uno de los grandes momentos de mi carrera, sin duda alguna. A mí me interesa esa historia, Gaby, cuando mencionas que fuiste protagonista, ¿verdad? Cuadro inicial en el programa. Realmente tú no lo eras, tú pasas por una lesión de otro jugador a ser entonces el que empieza en el cuadro, ¿correcto? Realmente nadie en UCLA es titular, nunca. Inclusive cuando me recluta al Skates, estoy sentado con mis papás y con él en su oficina. Él hace un comentario diciendo, aquí yo te garantizo obviamente todo excepto tiempo de juego, porque ni a ese que esté atrás le garantice tiempo de juego. Tiene una estatua de Karl Kiraly detrás de él en el escritorio. O sea que él siempre sembró la pauta y estableció la pauta de aquí nadie está garantizado en su posición. Esa temporada 2004-2005 yo comencé como titular, fuimos muy exitosos los primeros 2 meses conmigo de titular, pero luego en el mes de febrero tuvo un bajón en mi nivel de juego, y así de simple, llegaron los cambios y entra Denis González, puertorriqueño también de Colegio San Ignacio, a ser titular, y yo paso a ser reserva. El equipo logra agarrar otra vez cierto ritmo, y eso nos lleva hasta el mes de abril, la parte final de la temporada, donde Denis lamentablemente en una práctica se disloca un dedo, no le permite llegar a tiempo a la postemporada, y pues es que ahí toma la decisión de que bueno, aquí está la llave del carro. O sea, no podemos esperar por Denis, tú estabas ahí como quieras. Realmente Denis y yo siempre entendimos que si los dos estábamos a buen nivel, iba a ser lo mejor para el programa. Y eso no fue fácil entenderlo para un ignaciano y para un marista, especialmente. Denis siendo una leyenda de San Ignacio, yo siendo del Colegio Marista, pero más bien amigos, ¿no? Y nos conocemos desde pequeños, jugamos juntos en Torrimar, y éramos personas que nos teníamos aprecio como seres humanos. Pero sí estábamos compitiendo duro, ambos queríamos ser titulares, y entendíamos los dos que si estábamos al máximo nivel, el equipo se iba a beneficiar, y eso fue lo que logramos. Yo la primera mitad de la temporada, Denis la segunda mitad de la temporada, y luego con su lesión, pues me toca a mí entonces terminar, y terminar con el equipo cercano ahí, perdiendo un quinto set de una final. Denis afortunadamente pudo lograr el campeonato el año siguiente, así que en términos de lo que Puerto Rico logró impactar en el programa, con Jonathan Acosta haciendo la América en el año anterior conmigo en esa temporada 2005, creo que logramos algo especial. Para mí a nivel individual no fue lo mejor, pero sí fue por lo mejor para el grupo de personas que estábamos ahí, eso para mí era importante. Durísimo. Gaby Acevedo, 2 veces MVP de la Alianza con el Colegio Marista. Ahí sí que estás, como dice, respeten los rangos, Gaby. Gaby, las lesiones en tu carrera, ¿sientes que fueron determinantes quizás en tu poder seguir alcanzando cosas, verdad? Obviamente fuiste profesional, tuviste una carrera colegial fructífera, pero ¿qué papel jugaron las lesiones en tu desarrollo como atleta? Hubo 2 lesiones importantes. Una fue cuando terminé la temporada con la selección de Puerto Rico en el 2003. Desde el 2001 al 2003 yo cogí mucha carga. Yo te decía que era un dinosaurio. En el 2001 yo debuto en la Liga Superior con 16 años, estando en 10.º grado. En el 2017, mi segunda temporada,
2002, perdón, en segunda temporada con 17 años, ¿no? O sea, que tuve dos temporadas donde para el promedio de mi edad, 16 años, la carga era mucha. Yo jugaba con Marito todos los partidos, yo jugaba todos los juegos a nivel superior, jugaba con la selección de Puerto Rico a nivel prejuvenil y también jugaba con Torrimar, con el club a nivel de Junior Olympics. O sea, que lo jugaba todo y había poco descanso, había poca recuperación, había mucho juego y mucho juego y mucho juego de alto nivel. Y entonces, de alguna manera, mi primera lesión llega, aunque fue por un impacto en el tobillo en el Campeonato del Mundo Sub-19, llega también por cierto desgaste, porque ya yo tenía un desgaste acumulado de 3 años de mucho voleibol y de poco descanso. Y en ese Mundial de Tailandia, que terminamos en el séptimo lugar para el último partido, ya yo no estoy, estoy fuera por lesión. Y cuando regreso a Puerto Rico, me tengo que preparar mentalmente para dos cosas. Primero, para entrar a UCLA, que iba a ser mi primera temporada colegial, y para debutar con la selección adulta, y que Ruiz me había convocado para la Copa de la clasificatoria de la Copa del Mundo en el año 2003, ante la lesión de José Quiñones. Así que me tocaba dos responsabilidades bien importantes a las cuales tuve que forzar el cuerpo a llegar hasta ahí. Eso me redujo un poco porque me tardé casi un año en recuperar mi plenitud física por forzar tanto sin hacer una buena recuperación. Y luego la segunda lesión, que fue tal vez la más importante en mi carrera, fue la del 2010. Fue en el quinto juego de la temporada superior con Lares. Me desgarro el muslo. Básicamente eso termina la temporada para mí, me lleva a una decisión importante. O me opero para recuperarme para el próximo año o hago una rehabilitación larga, tediosa, disciplinada y sacrificada, pero sin tener que pasar por el quirófano. Eso llega a través de Patricio Chutney, una persona que si tiene la oportunidad deberá charlar con él. Actualmente es el director en jefe de preparación física del Comité Olímpico de Puerto Rico. Patricio es una leyenda, pero más importante es mi amigo, mi gran amigo. Y Patricio me dijo, si tú te dedicas conmigo a esto, no te tienes que operar y te recuperamos. Lo hacemos bien y vas a estar mejor y más fuerte. Y eso, combinado con el hecho de que Patricio estaba con el Comité Olímpico y yo estaba entrando a trabajar con los Juegos Centroamericanos de Mayagüez, me permitió hacer dos cosas a la misma vez y recuperarme de mi lesión mientras comenzaba mi carrera en la televisión deportiva. Luego de eso, DirecTV, a través de su director en aquel momento, Israel Ortiz, me deciden enviar a Venezuela con Luis Aimat a transmitir los campeonatos del mundo de voleibol de Venezuela, pero también a coger aprendizaje de los mejores narradores que tenía DirecTV en Sudamérica en aquel momento en Caracas, Venezuela. Estuvimos ahí un semestre. Eso fue bien importante porque en Venezuela también pude continuar mi recuperación y comenzar mi carrera de periodismo deportivo. Sí, creo que el poder combinar esa lesión con mi carrera fue importante, pero efectivamente esa lesión, al yo regresar, como bien dijo Patricio Chutney, en mejor condición. Fuimos subcampeones al año siguiente de mi regreso de la lesión, con Juan León también, el cubano, preparándome muy bien físicamente. Todo me fue muy bien y me di cuenta, contra, a mí me queda. Lo estaba disfrutando, habíamos sido subcampeones de liga, me sentía bien y era un buen momento de mi vida, pero también me di cuenta de que me costaba mucho trabajo regresar en la temporada muerta a adquirir la plenitud física. Ya en esa época, 2011 en adelante, yo comencé a trabajar con las Quiebras de Caguas y con el voleibol superior femenino en la televisión y a generar algún tipo de ingreso adicional. Y se me hacía difícil mantener la forma física a tope que requería mi posición. Ser acomodador requiere tener una condición muy alta físicamente. Si tú no estás bien de piernas o de espalda o de manos, no puedes jugar. No es una posición que tú puedas esconderte. Y yo sabía que tenía que estar listo para el reto y para obviamente ser un profesional. Y cuando llegué a Londres 2012, lo que tuve fueron apenas 27, 28 días para yo poder recuperarme y estar listo para la temporada de voleibol superior, porque estuve cubriendo los Juegos Olímpicos en el verano, inclusive. Yo corría y hacía pesas durante los Juegos Olímpicos de Londres trabajando para mantenerme de alguna manera físicamente y estar listo para la temporada. Pero al llegar me di cuenta de que no era lo mismo, de que no es lo mismo jugar que entrenar, que se me hacía bien difícil. Y ya yo había tomado la decisión ese año de que yo voy a hacer esto 1 o 2 años más. Y voy a terminar mi carrera y lo voy a hacer al mejor nivel. 2012, 2013 y 2014, siendo la última de 2014 con Arecibo, fuimos subcampeones. Fue una planificación de 3 años donde yo dije, yo voy a hacer esto por 3 años bien, me voy a dedicar a ello, que tenía unos retos todavía profesionales deportivos que quería lograr, yo quería ser campeón de liga todavía. Había tenido 2 subcampeonatos anteriormente con Lares y quería ser campeón, así que me dediqué en esos 36 a 48 meses a poder ser periodista, pero a la misma vez estar bien físicamente y requirió mucho sacrificio. Fue una época difícil de muchos retos, pero me permitió cerrar la carrera de voleibol a mi propia disposición y no por la lesión del 2010, que yo pensé en aquel momento que era la lesión que iba a terminar mi carrera. Esa lesión realmente me abrió la puerta del periodismo y me permitió reconocer que la parte física en estos próximos años era la más importante para yo poder llegar al menos a alcanzar ciertos objetivos en el voleibol. Duro, 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 Gaby. Con esto vamos a terminar, Gaby. Te agradezco todo tu tiempo hoy. Ayer hablaba con tu contraparte en el lado femenino, Xiomara Molero,
acomodadora por excelencia, ya sabes, número uno, para muchos la mejor, y hablamos sobre los problemas tanto en las etapas de formación como en el programa nacional. En las etapas de formación hay una alta incidencia de lesiones por sobreuso, ya mencionamos tu caso, se juega demasiado, quizás no se entrena como se debe, así que eso es un problema, no sé si es el principal, pero es uno de los problemas. Y pues en el área profesional también incertidumbre a veces con los torneos, ligas, ¿verdad?, que han cesado en años anteriores. Te pregunto para ti, ¿dónde recae el problema principal, tanto en la etapa de formación como en la etapa de programa nacional, Gaby? Definitivamente el exceso de juego, pero el exceso de juego sin corrección es lo más preocupante. Es decir, buenos jugadores en las categorías menores, como dominan y juegan tantos juegos y el objetivo es ganar, mantienen sus errores o algunas fallas en sus características de juego a través de los años, porque no tienen que corregirlas, porque no es necesario, porque son mejores que los restos y lo importante es ganar, lo importante no es mejorar. Ahí nosotros deberíamos ser superiores en esa destreza de enseñanza, porque Puerto Rico tuvo una etapa muy buena, donde constantemente producíamos jugadores que iban a los Estados Unidos al deporte colegial y no caían en lo que yo llamo el precipicio entre los 18 y los 22 años, que es donde realmente se pierde un atleta que tenga alguna proyección profesional. Antes de los 18 puede ser muy bueno y tener proyección profesional, pero no importa, hasta que llega a los 18 o los 22, que es donde va a empezar a escalar esa montaña. Entonces, en el caso de Puerto Rico, no hay una conexión entre los clubes, las escuelas y la Liga Atlética Interuniversitaria, que es el semillero de talento. Tenemos que aunar y tenemos que tener un proyecto de calendarización que vaya a proteger al atleta y que le permita entrenar más horas de las que juega en la etapa de formación. Eso es difícil. Yo no te voy a mentir. O sea, los clubes es un negocio. Los torneos de escuela superior invitacionales son un negocio. Son lugares donde se genera ingreso. Y hay un objetivo profesional mercantil que va por encima del deportivo, del desarrollo del atleta. Y eso es un grave problema. Pero Puerto Rico ya ha tenido ese problema antes y lo pudimos combatir por un buen tiempo. Simplemente hemos vuelto a caer en que el deporte de voleibol a categorías menores es un negocio y hay que ganar. Y hay que ganar y eso es lo más importante. Y es que se pierde todo. Los tipos llegan a los 18 y están empatados. No tienen la disciplina ni la rutina. Y luego entre los 18 y los 22, el tema de la LAI es importante. Porque la LAI es realmente nuestra cantera que podríamos utilizar a nuestro favor como hace la NCAA. Nosotros podemos hacer lo mismo, pero tenemos que sentarnos y calendarizar y centralizar el desarrollo de todos los deportes como uno. No podemos pensar en cada programa por su cuenta. Estos son temas importantes y yo creo que se pueden cambiar las formas de pensar, pero es un tema cultural que es difícil porque el negocio manda y ganar es más importante que cualquier otra cosa y se mide el éxito y el progreso a base de la victoria y la derrota y no a base de la mejoría del ser humano, de su desarrollo físico, de su desarrollo mental y emocional. O sea, yo creo que ahí está el gran dilema y las federaciones tienen ese problema porque todas están predispuestas a que tenemos que ser ganadores a una cierta edad. Y yo no creo que eso sea tan importante como desarrollar seres humanos y como desarrollar proyectos colectivos donde tengamos 5 o 6 tipos con unas mismas características, núcleos. Yo creo que Puerto Rico puede volver a eso, hay tiempo, pero ciertamente tenemos que reconocer que la gran amenaza es el complejo industrial económico que existe en las categorías de los 15 a los 18 años. Ahí le estamos enseñando a los tipos que lo importante es ganar y puede ganar jugando malo y eso es suficiente. Y eso es un peligro. Y tuve esa oportunidad de entenderlo cuando fui técnico años después de retirarme de las categorías menores, entre los 25 y 26 años. Yo dirigí en Torrimal, dirigí en Guaynabo en el voleibol femenino y me di cuenta, este jugador, que es muy bueno, lleva con el mismo error de los 15 años, lo llevo viendo por 3 temporadas en high school y está en cuarto año de escuela superior cometiendo el mismo error que cometía cuando estaba en noveno grado. Y eso no puede pasar. Y yo creo que nos debemos dedicar a eso y para eso hay que cambiar la cultura, porque el jugador que es muy bueno, lo elevamos y lo convertimos en el caballo. Y es el caballo y no se le puede criticar porque es el mejor jugador que tenemos. No, es al revés. Es el mejor jugador que tenemos, al más que tenemos que presionar. Porque ese es el que tiene la proyección. Y estamos cayendo en una complicidad y dejadez que nos afecta y es peligrosa. Bueno, amigos, ahí lo tienen. Habla la voz de la experiencia, habla de alguien que ha estado en todos los ámbitos del deporte, desde adentro como protagonista, afuera, narrando, director, dirigente, de todo. Julio Gaby Acevedo, ha sido un placer para mí en la tarde de hoy. Yo creo que esta sin duda va a pasar a ser una de las mejores charlas de este podcast en sus 70 y pico de episodios que llevamos hasta el momento. Enhorabuena, bendición.
valió la pena la espera. Estuvimos casi 2 años tratando de poder estar aquí hoy y lo hemos logrado. Ojalá que sigas bien, por favor, cuídate mucho allá en Nueva York, que la cosa todavía no ha bajado, ¿verdad? Sigue una emergencia latente y una preocupación, incertidumbre. Así que cuídate mucho y siempre pendiente de lo que tú hagas acá en Puerto Rico, Gaby. Igual a mí, tienes aquí un fanático en mí, escucha alguno de tus podcasts, sabes que tienes aquí uno que te apoya fielmente y espero estar de vuelta pronto para más discusiones, hay muchos temas. Ahí lo tienes, amigo. Gaby, muchas gracias. Buen día, papá. A ti.